5, el link, la hoja creada en Excel 2013. Estos archivos, sí, es cierto, se me olvidó decirles, fueron creados con Office 2013 y como pueden ver, los puedo abrir sin problemas. Supongamos que yo quiero modificar lo que sea, ¿no? Aquí bla, 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 bla y más bla, bla, bla. Ok, ya que lo modificamos, damos clic aquí en File o Archivo, Guardar como o Save As. Vamos a elegir en dónde lo queremos guardar, el nombre del archivo, vamos a ponerle Alan Copia. Y aquí en tipo de archivo lo van a dejar así como ODS. Este tipo de archivo también lo va a poder leer Office de Microsoft. Ponemos guardar y listo, ya tenemos nuestro archivo ODS, que recuerden también se puede leer en Office de Microsoft. Ok, ahora vamos a hacer rápido un documento de Word de prueba, ya cerré ese. Regresamos aquí al OpenOffice, documento de texto. Y tenemos todas nuestras herramientas de Microsoft Office. Las tenemos aquí todas, todas. Vamos a, por ejemplo, poner bienvenidos a Alambrix IT, bla, 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 bla. Esto está súper cool. Anoma. Va, va, va. Y es gratis. Cool, cool, cool. Y así de... un emoji así. Ok, estás. Ya que hayamos formateado todo, vamos a suponer, a ver, vamos a hacer esto de voladísima, que esto que está acá centrado y bla, 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 bla. Y esto por acá, más o menos así. Sí, así hago siempre mis documentos, así escribo de volada. Ok, supongamos que ya está el documento. Igual lo mismo, File, Save As o Archivo, Guardar como. Y lo van a dejar así como ODT. Y le ponen el nombre que quieran, bla, 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 save o guardar y listo. Va a ser lo mismo para el de PowerPoint, que sería este de presentación. Vamos a agarrar también aquí por plantillas. Vamos a poner, por ejemplo, esta, siguiente, que sea, a ver, esta, blue border, siguiente, y sí, siguiente, y bla, 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 crear. Y ya tenemos todo así como si fuera el Microsoft Office, así está chido. Estrategia de ojos. Sí, es un nuevo tipo de estrategia que acabamos de inventar aquí en Alambrix IT. El overview, bla, 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 todo lo que queramos. Podemos agregar animaciones, todo igual que Microsoft Office. Ya cuando acabemos, ya saben, File, Save As o Archivo, Guardar como. Y lo dejan como ODP. Este también lo va a poder leer el PowerPoint de Office de Microsoft. En caso de que las personas que ustedes les estén enviando estos documentos que no pueden abrir estos archivos, lo que van a hacer es estar haciendo esto. File, Save As, Archivo, Guardar como. Y en documento, el tipo de documento, lo van a dejar como una versión más o menos del 2003, para que ya no tengan problemas para abrir estos archivos. Solamente en caso de, pero les sugiero que sean las extensiones estas que usé. Pero bueno, eso es todo por ahora. Si es que les sirvió este pequeño tutorial, no olviden dejar su poderosísimo like, que ya saben que eso apoya mucho al canal. Suscríbanse si es que están la primera vez en mi canal, para que no se pierdan este tipo de videos. No olviden seguirme en Facebook, para que no se pierdan mis videos, post geeks que llego a subir y mucho más. Y Twitter e Instagram si me quieren destacar. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Lambrix y los veo en el siguiente tutorial.